Valar Morghulis, frikis. Esta semana en el unboxing reseñaremos estos mini puffs de la colección Plasma Series de los cazafantasmas que sacó Hasbro. Así que vamos a abrirlos, vamos a verlos más de cerca y vamos a ver si vale la pena añadirlos a nuestra colección. Así que comencemos con el video de esta semana. Hey, antes de iniciar el unboxing de esta semana, recuerda que si no te has suscrito a nuestro canal, es completamente gratis. Así que recuerda hacerlo y activar la campanita para que de esa manera YouTube nos ayude a llegar a muchísimas más personas. Y con eso tú nos apoyas bastante. Muy bien, pues aquí ya tenemos a nuestros mini puffs de la película Ghostbusters Afterlife. Que dicho sea de paso, este personaje ya había debutado previamente en la cinta de 1984, aunque en esa ocasión era un personaje del tamaño de un edificio. En esta ocasión nos están planteando el retrato de este personaje, cómo salió en esta cinta, en esa escena tan particular con Paul Rudd, que lo conocemos por ser Ant-Man en el universo cinematográfico de Marvel, pero bueno, en esta ocasión, estos personajes nos los están planteando aquí en estas figuritas cómo salen en esta película, o sea, de un tamaño relativamente más pequeño. De hecho, estas figuritas, si las ponemos a comparación con cualquier otra, miden aproximadamente 9 centímetros y medio, ya con la saliente del gorrito que tiene aquí, entonces pues ya vienen siendo los 9 centímetros y medio, pero pues son figuritas relativamente pequeñas. Yo creo que también por eso incluyeron 3 en el empaque, para que tuviéramos un poco más de variedad. Aunque bueno, no solamente tenemos a los 3 mini puffs, sino que también incluyen 3 cabecitas intercambiables adicionales, con lo cual, con las variantes que podemos hacer con cada cabecita, podemos hacer 6 mini puffs en total. Aunque bueno, si quieren tener a los 6 mini puffs físicos completos, tendrían que comprar otro set de mini puffs para poderlos tener ya con cada una de las cabecitas y poder hacer ahí varias fotografías con ellos. Pero bueno, esas figuras son bastante sencillas, digo, en cuestión de calidad, a diferencia de otras figuras que Hasbro ha lanzado de la Plasma Series. Bueno, podemos notar que de entrada, esas figuritas tienen un cuerpo bastante sencillo y bastante robustito, y tienen un poco de textura como de malvavisco. Eso en lo particular a mí me gustó bastante. Y bueno, en cuestión de los brazos, parecen más unos Michelin. Ahí estoy metiendo el comercialazo. Pero en los brazos nada más podemos notar un leve movimiento hacia arriba y hacia abajo. De ahí en fuera no podemos flexionar de ningún otro tipo los bracitos. Lo mismo pasa con las otras dos figuritas, nada más podemos flexionar hacia arriba y hacia abajo los bracitos de nuestros mini puffs. Entonces pues estos nada más van a tener esta única y exclusiva movilidad. De ahí, las cabecitas de nuestros personajes, podemos notar que tienen sus cabecitas intercambiables, entonces quiere decir que debe tener un joint interno cada una de las figuras para poderlas cambiar, lo cual genera que nuestros personajes puedan mover la cabeza única y exclusivamente hacia los lados, o sea, de este modo. Y ya si nosotros queremos intercambiar con cualquiera de las otras cabecitas, pues es bastante sencillo. Lo único que tenemos que hacer es ejercer un poco de presión, escuchar el pop, y ya la cabecita va a salir. Y ya nada más es escoger cualquiera de las otras que tenemos aquí para podérsela colocar. Vamos a poner esta con la lengüita de fuera. Movemos. Igual. Escuchamos un pop y listo. Ya tenemos a otro mini pop listo para hacer travesuras. Yo creo que este personaje, o más bien estas figuritas, deben de tenerlas única y exclusivamente los que son muy fanáticos de la franquicia Ghostbusters, porque vuelvo a recalcar, son figuras muy sencillas y de hecho si nos ponemos a analizar no hay mucho que reseñarlas, es más un review como tal de estas piececitas, solamente para que puedan ver si realmente valen la pena tenerlas. Yo digo que sí, si son fanáticos de Ghostbusters, si son coleccionistas muy exigentes de la franquicia y de figuras, realmente las figuras los van a decepcionar por la limitación de movimiento. Las piernitas realmente no se les mueven y los cuerpos, pues si les hacemos así, podemos notar que son de un plástico pues relativamente hueco.
Así que ya queda a criterio de cada uno de ustedes si quiere adquirir estas figuritas. Yo sinceramente me voy feliz con la adquisición. Estas figuritas en lo particular me gustaron bastante. Y de hecho desde el momento en el que las vi se me hicieron bastante graciosas. Y pues dije, vamos a tenerlas en la colección. Vamos a hacerles su reseña porque sinceramente son un personaje bastante icónico de la franquicia Ghostbusters. Y digo, ya habíamos reseñado previamente, o más bien mi compañero Alan había reseñado previamente a su Stay Puft de Playmobil, que de hecho es una figura bastante decente de este personaje, pero Hasbro no había lanzado antes un Stay Puft y en esta ocasión se arriesgó con estos mini Puffs que tenemos aquí. Y bueno, uno de los detalles que en lo particular me llama la atención, digo, dejando de lado las cabecitas con las expresiones que tienen, que son bastante graciosas, el detalle que tiene aquí en el gorrito con el color azul y el color rojo contrastan bastante bien con estas figuritas. Entonces yo siento que por ese lado de diseño pues están bastante simples, bastante sencillitas, pero que a final de cuentas, si eres un fanático, te van a agradar totalmente. Y bueno, ya si quieres algo más elaborado, pues puedes comprar la versión de Playmobil, porque a final de cuentas también va a ser una figura relativamente simple, pero que va a ser un poquito más grande a comparación de estas. Sinceramente, yo las adquirí en Amazon en preventa. Actualmente están en aproximadamente 570 a 580 pesos mexicanos. Entonces, si quieren arriesgarse, realmente las figuritas son una adición bastante interesante a nuestras colecciones. Y realmente se van a ver muy bien con los Ghostbusters que ya habíamos reseñado previamente de la Plasma Series. El hombre de Malvavisco, Stay Puft, fue inspirado en tres personajes: Filsbury Duck Boy, Michelin Man y Angelus Puff Marshmallow Man. En la escena de la película Ghostbusters, cuando Dana Barrett llega a su departamento después de haber hecho las compras en el supermercado, se alcanzan a ver una bolsa de Malvaviscos Stay Puft. Originalmente Stay Puft iba a escalar la Estatua de la Libertad, pero pues en la película se ve cómo escala un rascacielos. En casi todos los borradores de los guiones de la película de los cazafantasmas, era Winston el que conjuraba a Stay Puft en lugar de Ray. ¿Será porque es de color serio? I believe anything you say. Definitivamente, estas figuritas no van a brillar por su alto nivel de flexibilidad en sus articulaciones, pero aún así merecen la pena por el nivel de acabado en las texturas y también en los rostros de cada una de estas figuritas. Definitivamente, estas las debes de tener en tu colección si eres un fanático de hueso colorado de los cazafantasmas. Si no, te pueden llegar a decepcionar un poco. Pero si a ti también te gustó el unboxing de esta semana, recuerda darle like, compartirlo y comentarlo y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Recuerda que estamos en YouTube como Sector, en Twitter, Instagram, Twitch y Facebook como Sector MX, y a mí me encuentras tanto en Instagram como en TikTok como Refriki. Recuerda que en mi Instagram voy subiendo las fotografías más detalladas de cada uno de los artículos que reseñamos en los martes de unboxing, y en TikTok voy subiendo todo lo que me va llegando y que próximamente verán unboxing aquí en el canal. Recuerda también que toda la semana tenemos diferente contenido en todas nuestras plataformas, y yo los días viernes sigo jugando en Twitch diferentes videojuegos, y los días domingos estamos con el video podcast hablando de diferentes temas. Nosotros nos vemos y hasta la próxima.